Bienvenidos y bienvenidas a la Usina Cultural de la Universidad Nacional de Villa María. Hoy, en Música en la Usina, les presentamos a Uriel Pascucci, reconocido pianista y artista a escala global, nacido en suelo argentino, que llega a las salas hoy de la Usina desde Mendoza. Hoy, por primera vez en la Usina, le damos la bienvenida y vamos a conversar con él. Bienvenido, Uriel. Muchas bienvenido gracias. A Villa María, a la Usina. Primera vez. Primera vez aquí, sí. No la primera vez en Córdoba, pero primera vez en Villa María. Encantado con la ciudad, con la gente, así que muy contento de estar acá. Agradecido por la invitación de todos ustedes. Primera vez en la Usina, has recorrido la sala. Sí, un poquito, ya estuve también probando un poco el piano, así que no, muy, muy bien. Un muy lindo lugar, la verdad que se nota que son constantemente haciendo eventos culturales aquí y eso es muy, muy bueno de ver. Muy bueno ser partícipe también de algo aquí. Vamos a conversar un poco. Contanos, ¿desde qué edad comenzaste con la música o en qué momento, bueno, descubriste esta parte tuya? ¿Cómo fue tu recorrido de formación académica, musical? Sí, mira, no vengo de una familia de músicos, pero aquí me acompañan hoy algunos de mis familiares, pero vengo de una familia que todo el mundo ha escuchado mucha música, muy interesado siempre en la música clásica. Mi madre, mi abuelo, por ejemplo, escucha mucha ópera, también tango. Música clásica, la música para piano siempre estuvo, ¿no? Así que yo me crié escuchando un montón de música muy variada. Mi mamá tocó el piano de chica, después lo abandonó. Supongo que yo continúo eso que quedó trunco ahí. Sí, digamos, ya es un largo recorrido para mí, ¿no? Desde chico, tocar. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra. Primero, obviamente, fue un hobby, ¿no? Y después se termina convirtiendo como en lo que haces, ¿no? Le ha dado mucho sentido a mi vida y estoy muy contento porque la verdad que en realidad en algún punto lo descubrí como una vocación, ¿no? Hoy por hoy no sé si podría vivir sin la música y sin hacerlo. Ya me constituye, ¿no? A este punto de mi vida. ¿Forma parte? Absolutamente, de lo que soy, ¿no? Es como me identifica en todo sentido y me hace sentir cada día más pleno, se podría decir. ¿Y estudiaste por primera vez en qué lugar? ¿Cómo empezaste a transitar? Todos mis primeros largos años fueron en Mendoza, de donde soy. Y yo estudié, bueno, primero estudié con profesores particulares, obviamente. Después ingresé a la Universidad Nacional de Cuyo y ahí hice la carrera de licenciatura. Ahí estudié con un muy buen maestro cubano. Así que ya desde tiempo, y antes con una alumna de él. Lo cual fue muy bueno para mí porque desde el punto de vista pianístico estuve en contacto con la técnica rusa de piano, así que eso fue muy bueno. Línea que después pude continuar. Por suerte, después pude irme afuera a seguir estudiando. Eso fue no tan fácil, pero fue una búsqueda y algo bueno que en un punto se dio. Así que después pude irme a Europa, que bueno, en algún punto era una especie de sueño personal, ¿no? Y bueno, allí pude instalarme en Suiza, estudié en la Musik Akademie de Basel, donde estuve residiendo un tiempo y después hubo un momento en el que hay veces que en la vida que aparecen situaciones que no esperabas pero que son muy, muy lindas, ¿no? Una cosa lleva a la otra, conocí en una masterclass a... Bueno, yo ya sabía antes de él y del padre a quien ha nacido luego mi profesor, ¿no? Un pianista ruso muy bueno. Yura Margulis, él es realmente un gran músico y un gran pedagogo. Y bueno, lo descubrí así en una masterclass, ¿no? Pude tener contacto con él, tomar unas clases y se dio la posibilidad de ir, bueno, con una beca a Estados Unidos un tiempo con él. Así que bueno, fue un cambio no esperado, ¿no? Porque ya hacía un tiempo que estaba en Europa y con planes de estar ahí. Pero bueno, eso fue como una especie de sorpresa, un giro inesperado, pero muy bueno, la verdad que
Quizá una de las mejores cosas que me han pasado en la vida, poder estudiar con alguien así. Estoy muy contento, siempre muy agradecido. Aún estoy en contacto. Ya no soy, digamos, más un alumno, ¿no? Así, inscripto en una universidad, pero sigo recibiendo sus ¿Tienen consejos. ¿Tienen vínculos? Digamos, sí, mantienen... sí, lo visito y tomo alguna clase. Es siempre la persona que me aconseja aún sobre repertorio y me sigue ayudando muchísimo. Así que... Volviendo sobre esto, vos decías cuando te tuviste que ir afuera que no había sido muy fácil. ¿Cómo, de dónde surge, digamos, bueno, esta oportunidad de poder irte? Contame un poco cómo transitaste. Sí, sí, siempre para nosotros es, para los músicos, ¿no? Es un poco complejo porque en realidad no solamente implica lo que le implica a cualquier persona, dejar tu familia, dejar tus amigos, dejar tu lugar, sino que también, bueno, abrirse paso en la música no es tan fácil, ¿no? Y el ingreso a una universidad no siempre es tan fácil, ¿no? Uno tiene que probar y hacer muchos ingresos a muchos lugares, eso es lo que siempre pasa, ¿no? Esa es una historia que se repite constantemente en los músicos. Pero bueno, luego de pasar por la experiencia y el estrés que implica, ¿no? Por suerte tuve esa oportunidad. Fue a través de una beca también que se dio. También me ayudaron, debo reconocer, gente de Mendoza. Una fundación me dio ayuda económica también en su momento. Y así pude continuar con el máster, que en realidad era... Hoy por hoy no era una oportunidad, no tanto por el título, ¿no? Los músicos no nos interesa tanto eso, sino era la oportunidad de seguir creciendo, conocer nuevos maestros, estar en un lugar donde Europa, ¿no? Un poco la música y los grandes músicos han hecho y desarrollado, ¿no? Las obras ahí. Así que era estar en ese lugar, ¿no? Sentirte parte de aparte un poco, bueno, de otras cosas, ¿no? Exactamente. ¿Y te fuiste por primera vez hace cuántos años? Y yo hace ya 9 años ya que estoy fuera, sí, hace mucho. Y como te digo, ahora sigo en Europa, por suerte, pero bueno, fue esa pequeña escala en Estados Unidos hace un tiempo atrás ya. ¿Y venís a la Argentina periódicamente, regularmente? Me gustaría venir más seguido, pero normalmente he venido cada 2 años. Ahora vine el año pasado. Así que, bueno, se podría decir que vengo cada 1 o 2 años. Siempre que vengo, mi compromiso es poder hacer conciertos, ¿no? Me parece que, bueno, desde mi lugar, ¿no? No me parece que solamente tengo que venir a visitar a mis familiares, que obviamente es la razón también por la que vengo, pero siempre que estoy en Argentina me encanta abrir y encontrar lugares nuevos para tocar. Hoy aquí es una nueva situación. La primera vez que vengo aquí y siempre me gusta poder encontrar así nuevos rumbos, ¿no? Y hacer sentirme como un músico activo en Argentina también, ¿no? Cada si bien tanto, es esporádico, pero... Cada tanto regresar, ¿no? A la tierra de uno. Absolutamente. Es reconfortante, pienso, porque, no sé, me imagino, ¿no? La vida de un artista afuera, lejos de, bueno, de la familia. Absolutamente. Que... Ser músico tiene una gran parte de soledad. Es decir, yo sé que la imagen que todo el mundo tiene es de un músico rodeado de gente en una audiencia, pero en general, la mayor parte del tiempo, un músico se construye a sí mismo solo. Realmente estás solo con el piano, en mi caso, ¿no? Y eso, bueno, creo que la sensación de soledad cuando te vas del país, ¿no? Cuando ya no estás cerca de tu grupo de amigos, de tus familiares, es como que se hace mucho más palpable en tu vida, ¿no? Pero bueno, en el fondo también es parte de esto, ¿no? Los músicos con el tiempo lo entendemos, ¿no? Es una parte de esto, ¿no? No podríamos hacerlo, ¿no? Necesitas estar solo para encontrar tu voz con el instrumento. Thank you.
Hablemos, hace un rato estábamos conversando sobre esto, bueno, de tus maestros. Contanos, bueno, tus grandes maestros. Digo, no, los primeros, vos mencionabas recién que habías tenido varios profesores particulares, que habías tenido el apoyo de mucha gente en Mendoza. Y luego, la anécdota que acabas de contar, ¿no? De esto que te sorprendió un día, que no sabías con quién te ibas a encontrar. Maestros que puedas destacar en lo que va de tu tan joven trayectoria. Sí. De nuevo, para un músico el maestro es todo, ¿no? Porque en realidad no te puedes desarrollar con un instrumento, en cualquier instrumento, ¿no? En la música, tener buenos maestros es significativo, ¿no? Es la forma, ¿no? Por ahí, yo sé que por ahí, bueno, y recién mencionaba, uno por ahí también menciona las instituciones en las que estuvo, por supuesto, son el marco en el que se desarrollan las cosas y es también fundamental. Pero en realidad lo importante son los maestros. Yo el que podría realmente destacar es que te mencionaba recién, Yura Margulis, que es realmente un pianista reconocidísimo a nivel mundial. Él está grabado con Marta Argerich, así que está en un nivel realmente privilegiado dentro de la industria musical, se podría decir. Y aparte es un pedagogo genial. Él ya es tercera generación de pianista, te imaginarás. Ya lo que ha absorbido esa gente te lo puede transmitir y es una sensación curiosa estar delante de gente así, porque sentís que cada vez que le preguntás algo o tenés una inquietud, obviamente me estoy refiriendo a la música, ¿no? A una obra o a algo específicamente técnico, te das cuenta que es infinito lo que tienen para decirte. Es un saber tan profundo, ¿no? Bueno, como la música, ¿no? Es infinito, ¿no? Pero realmente poder recibirlo de alguien así, ¿no? Que ha hecho un camino tan así minucioso, ¿no? Es una persona que tiene un saber muy profundo de las cosas. Estás delante de alguien que siempre te dice algo nuevo. Sí. Siempre te hace ver las cosas de un ángulo que no lo habías visto. Te llena desde, digo, aspectos musicales, pero también te reconforta. No, humanos también. Humanos también. La verdad que la experiencia que estuve con él en Estados Unidos fue también ver cómo alguien, estoy hablando de él, ¿no? Que también vivió lo que significa irte de tu casa, de tu país, siente, él lo ha vivido, entonces es una de las pocas personas que he visto cómo él intenta hacerte sentir así como en grupo con los otros estudiantes, ¿no? Es como te, que te busca, incluye, busca. Sí, fue una desde el punto de vista humano y social fue muy, muy lindo verlo y vivirlo, ¿no? Porque como te digo, fue menos marcada esa soledad que tenemos los músicos, ¿no? Fue menos así. Menos brusca. Sí, menos violenta, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que desde ese punto de vista también. Por eso, me parece que ha sido, como inició, como te contaba antes, una sorpresa y después fue, te diría, algo que me ha llenado de un montón de cosas, en todo sentido, la verdad que. Volviendo a, bueno, lo que estábamos hablando hace un rato y en otras conversaciones, que vos decís que periódicamente regresás a la Argentina, puntualmente ahora en este tour, vamos a decir, ¿cómo encontraste el país o cómo encontraste a este suelo desde lo musical, desde lo cultural, diferente de la última vez que estuviste o no tanto? Siempre que vengo es muy breve el tiempo, así que hacer como un diagnóstico de cómo está la situación cultural. Si bien estoy, cuando estoy afuera, estoy por supuesto pendiente lo más que puedo, pero se pierden cosas. Sí, yo siempre noto que va disminuyendo el interés en la música clásica, pero eso es algo que pasa a nivel mundial ya. No soy quien para hablar de una estadística, pero es algo que he leído, ¿no? La estadística es que ya hay un 3% de población mundial que se interesa en la música clásica y el jazz, lo cual es reducido el número. Aquí en América Latina, aquí en Argentina, es muy marcado. Siempre van a haber lugares donde se puede desarrollar la actividad, pero uno como músico, cuando estás dentro del quehacer de lo que llamamos música clásica, ¿no? Notás que en realidad los espacios se reducen. Y eso aquí también es notorio, me parece. Eso es lo que siempre uno va notando, ¿no? Como músico te podría decir eso. De nuevo, siempre estoy muy, muy breve, ¿no? Cuando uno está acá un tiempo realmente es cuando más puede palpar estas cosas, ¿no? Pero siempre se percibe eso, ¿no? Con respecto a la música clásica. Lo cual es un poco lamentable porque es una música que tiene tanto pasado, tanta tradición, tanta cultura, ¿no? A diferencia de otros estilos musicales de hoy. Uriel,
cada artista, ¿no? Pensando en todo lo que estamos charlando, contribuye con su obra en algún punto con el patrimonio cultural de la comunidad, en este caso, bueno, de Mendoza, del país. Estando afuera, vos sos embajador, ¿no? Bueno, embajador musical de la Argentina, ¿no? En este sentido, creemos que todos los artistas heredan algo de alguien o de algo de alguna parte de la historia. Vos, ¿de dónde o de quiénes sentís que has heredado, más allá de que al principio conversamos, vamos a decir, no vengo de una familia de músicos, bueno, pero ¿qué crees, de dónde crees que viene esa herencia social que, bueno, se volvió música, ¿no?, de alguna manera? Sí. ¿Sabes? Cuando vas estudiando música, hay compositores, obras que te van marcando más que otras, ¿no? Si bien uno por supuesto tiene que estar muy abierto al gran espectro de lo que hay, y aún hoy yo sigo buscando y abriéndome y explorando nuevo repertorio, eso es infinito en esto. Ahora, lo que vos preguntás de la herencia, siempre hay músicos con los cuales uno siente más infinidad, ¿no? Compositores que te hablan mucho más que otros, que sentís que podés abordar de una forma distinta. Eso es algo muy curioso, muy subjetivo, ¿no? Pero es algo que se va dando en el camino. Te podría decir que hay muchos compositores que realmente es muy difícil siempre caer, ¿no?, en cuál es la elección. Elegir. O dar ahora una lista. Elegir. Es un poco no siempre tan ameno para el músico, porque en realidad supone que, bueno, le gusta esto, pero no lo otro, ¿no? Ya queda como una etiqueta rara, ¿no? Hay muchos músicos que me gustan. Te voy a dar un... Quiero ser breve, pero y también explicativo, porque tu pregunta era más profunda, ¿no? Me gusta muchísimo Béla Bartók, el compositor húngaro del siglo XX, un gran músico realmente en la historia de la música. Con el tiempo yo me voy sintiendo muy cómodo con cierto repertorio ruso. Por ejemplo, en el programa de hoy incluye una obra de Mussorgsky. Es música que realmente me genera muchas inquietudes musicales, ¿no?, y de búsqueda musical. Por ejemplo, yo también estoy ligeramente activo en la creación musical. Es decir, no me gustaría llamarme compositor, nunca me llamo así, porque la verdad que no es algo que lo hago con la misma dedicación absoluta y se podría decir hasta metódico que es el piano, ¿no? Yo más o menos soy más bien pianista, pero cuando te sentís que, digamos, cuando la composición también es un llamado, eso también, la tradición y cosas que has escuchado también te influyen de una manera distinta que cuando solamente sos intérprete. Exactamente, y por ejemplo ahí, para mí, bueno, como argentino, yo creo que es muy difícil escapar a la influencia de Piazzolla, ¿no? Todos realmente creo que lo amamos al Astor. Y por ejemplo, en el programa del concierto de hoy, estoy incluyendo una composición que en realidad se informa mucho del tango. La obra es Preludio, Tango y Fuga, que la estoy estrenando de hecho. Y eso también tiene un poco, ahí también creo que se ve desde un ángulo distinto, ¿no? Ciertas tradiciones, ¿no? Ciertas influencias que yo he recibido. Ciertas herencias que te van construyendo, en tus propias composiciones. Exactamente. Si bien es un lenguaje personal, inevitablemente hay influencias. Por ejemplo, de Piazzolla, porque si es un tango, en realidad, más bien es un tango moderno, ¿no? Así que Piazzolla fue el que lo revolucionó, ¿no? Así que sus embriones ahí, ¿no? Su marca está un poco, es ineludible para los músicos hoy, ¿no? Hay músicos que cambian el curso de ciertos estilos musicales o de la historia, por ejemplo Beethoven, ¿no? Cualquiera que escuche la sonata de Beethoven que hoy incluyo en el programa, es entender ese individuo, ¿no?, que en un punto de la historia hizo ese cambio drástico, que logró llevar el clasicismo al romanticismo, ¿no? Ese individuo que logra cambiar, es decir, de nuevo, es un individuo que recibe tradición, pero también la modifica, ¿no? Y hay músicos que realmente dejan una huella muy honda, ¿no? Beethoven. En torno a esto, vos decís, no me quiero autollamar compositor, pero claramente
Claramente lo sos. Bueno, he estudiado composición, sí, obviamente. Pero bueno, me parece injusto para la gente que realmente está todos los días haciendo eso nada más, ¿no? Yo es algo que lo hago cuando siento que es el momento, me tomo mucho tiempo para trabajar algo. Me interesa más sentir que, más que hacer algo que se vería como muy prolífico, me interesa mucho más desarrollar un lenguaje o encontrar nuevas combinaciones de sonidos, ¿no? A eso va mi pregunta. Esto... Siempre es difícil hablar de esto sin caer en la técnica musical, ¿no? Estoy intentando decir algo que no... Tal cual. Que no cae en algo muy técnico, ¿no? ¿Cuál crees vos, digo, de esto que estás diciendo ahora en este momento, que es tu aporte o que es tu... Sí, tu aporte desde lo musical a nivel patrimonial, cultural? Eso es una aspiración. No sé si hablar de aporte solo puede ver a alguien desde fuera, ¿no? Y con el tiempo, mientras más pasa el tiempo, mientras miramos las cosas en retrospección, ahí es más clara esa mirada. Yo estoy tan involucrado subjetivamente en mi quehacer que no podría definir eso, ¿no? De nuevo, ¿no? Cada influencia que yo sienta, obviamente, de alguna forma se va a ver plasmada en lo que hago. Ahora, ¿cuánto deja eso? Eso en realidad no tenemos control sobre no eso. Se medir, no se puede medir, ¿verdad? No. Y yo creo que tampoco es algo que, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Simplemente cada músico busca expresarse, busca traer algo nuevo. Es nuestro aporte, pero hablarlo de la dimensión que vos lo proponías ya es algo que se tiene que juzgar desde otro lado, ¿no? Otra persona también, ¿no?
en tu salida hacia el exterior, incluso en la actualidad, digo, en estos 9 años que has transitado, compañeros o compañeras de ruta que a lo mejor te encontraste, imagino, de muchas partes del mundo, ¿podrías mencionar o recordar algunas de esas personas? Sí, sí, siempre uno... Lo lindo de esta oportunidad que tuve yo de irme afuera es que te encontrás con músicos de muchísimas nacionalidades. He estado en contacto con, por ejemplo, gente que realmente te hace ver las cosas desde otra perspectiva, es la gente asiática. Y músicos asiáticos, ¿no? Tienen una forma de vivir y de ver las cosas, ¿no? Y que realmente te enriquece y te hace ver las cosas de otro ángulo. Si bien no percibís que somos muy distintos, ¿no? Un argentino a un asiático, ¿no? Pero por ejemplo, gente así que me he hecho amigo, realmente es muy interesante el intercambio con esa gente. El grupo más lindo de amigos que yo he tenido, que lamentablemente ahora ya no estamos más juntos, pero estamos muy en contacto, ¿no? Tenemos un grupo de chat, te imaginarás, y todo eso, pero se dio con este maestro que te mencionaba ahí en Estados Unidos. Ahí fue muy lindo realmente el vínculo que se armó entre todos. Fue muy especial para todos, ¿no? Sentirnos creciendo, aprendiendo juntos. Tanto y estar juntos todos un poco en lo mismo, ¿no? Ahí conocí gente, hay gente de todas las nacionalidades, no solamente estadounidenses, digo, ahí ese era un muy cosmopolita y el grupo. Específicamente, el recorrido que vos hiciste, estuviste en Suiza. Sí. Pero estuviste en varios otros países. Bueno, por suerte el músico tiene la oportunidad de llevar lo suyo a otros lados, ¿no? Sí, en el transcurrir del tiempo me siento activo y cada vez más en nuevos lugares. Sí, he podido tocar en varios lugares de Europa. Siempre la aspiración es tocar en nuevos lados, ¿no? Los músicos nos sentimos que podemos siempre expandirnos y llevar y hacerlo. Siempre es una experiencia muy enriquecedora también, ¿no? Llegar a un lugar nuevo y sentirte parte de él, aunque sea por un día, ¿no? Es una forma distinta de interactuar. No es viajar por placer, ¿no? Sino, si bien nos da placer también estar ahí, pero es distinto, ¿no? Sentirte activo en otro lado. Sí, eso es algo que va a seguir pasando, ¿no? Y espero... Si tuvieras que hacer una elección, pero ¿cuál podrías mencionar o cuál podrías decir que fue el concierto que más te ha marcado o el concierto que vos decís fue un antes y un después? ¿Qué concierto, qué presentación o quizás qué participación te ha llenado más que otras o quizás vos la rescatás, no por dejar afuera, digamos, otras que no sean menos importantes, pero ¿cuál decís vos, este momento lo tengo grabado? Es una pregunta difícil porque, de nuevo, ¿sabes? Creo que eso lo tiene que decir el público, ¿no? Eso, digamos, lo que hacemos nosotros, si a alguien le toca así, que esto fue inolvidable, ¿no? El concierto de tal persona fue inolvidable, eso es desde el punto de vista del oyente. Porque para el músico, en el fondo, siempre estás creciendo y efectivamente es así. Es tan difícil de decir porque es una vivencia del músico. El músico siempre siente que lo puede hacer mejor y efectivamente lo podés hacer mejor. Mientras más pasa el tiempo, mejorás tu técnica, mejorás tu capacidad para transmitir algo. Ser intérprete es eso, es ser transmisor. Y es como que siempre te estás calibrando mejor para ello. Es un camino infinito este en la música. Así que decirte un está muy difícil. Es muy difícil, me explico, porque siempre el músico lo ves de esa perspectiva. Es como ser músico, es como, ¿viste?, como andar en una especie de espiral o círculo concéntrico y vas cada vez más hacia el fondo de algo, ¿viste? Yo sé que es muy difícil como oyente, alguien que no se dedica a la música, quizá, pero creo que la imagen puede dar una idea, ¿no? Por eso rescatar un concierto o algo es tan difícil para el músico, ¿no? Te pudo gustar el concierto por millones de cosas que quizá no son musicales. Te pudo gustar porque te gustó la ciudad, te pudo gustar porque estabas rodeado de tu familia, que hacía mucho no veías. Múltiples factores que van a hacer a esa experiencia. Pudo haber sido un concierto de música de cámara que tocaste con un colega tuyo que te encanta estar, ¿no es cierto?, compartir. Y puede ser por un millón de razones que quizá no son musicales, ¿no? Y si es musical, de nuevo, es muy difícil decir eso porque siempre estamos, o al menos yo siempre estoy intentando mejorar lo que hago, ¿no? Esa es la...
la aspiración siempre, ¿no? Es, me parece que... Contanos sobre específicamente tu estilo, tu música. Hablemos ahora sí un poco más específicamente de lo que haces, de lo que trabajás. Y bueno, lo que vamos a poder escuchar en el programa. Bueno, ya di un poco de adelanto, pero lo resumo brevemente. Gracias por la pregunta. Siempre es bueno poder referirse a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Como siempre, los programas van cambiando a través del tiempo, ¿no? Y es siempre una búsqueda mía de abrirme. Me gusta buscar repertorios variados, construir programas variados que también me nutren a mí como músico, ¿no? Para esta ocasión, el programa tiene un núcleo que es de música contemporánea, podríamos decir. He elegido una obra de un compositor, quizás esto responde o amplía un poco una pregunta anterior, un compositor que amo mucho, que es Messiaen. Es un compositor francés que es realmente, por ahí el gran público no es tan consciente de él quizás, pero fue uno de los grandes maestros de la historia de la música, sin duda. Esos compositores que desarrollaron una voz única, realmente hasta un método de componer, ¿no? Es algo genial. Así que he elegido una obra de él, que es parte de un ciclo que se llama 20 miradas sobre el niño Jesús. Él era un músico muy religioso, profundamente católico y religioso, así que toda su música era en alusión a la religión o hacia Dios, si se quiere. Es una música muy, muy increíble realmente, es un lenguaje muy profundo. Como músico estás delante de algo único siempre. Así que eso está en el núcleo y bueno, estoy estrenando una obra mía, así que bueno, eso se podría decir que es música contemporánea, ¿no? Ya hablé un poco de la obra, uh-huh. Que bueno, eso quizá genera ahí cierto periodo, ¿no? Musical. Después no, los extremos del programa de hoy ya se van un poco hacia el pasado y bueno, el programa comienza con una obra del periodo tardío de Beethoven, una sonata que es realmente brillante, él ya la escribió en Viena, prácticamente sordo, ya casi 200 años que compuso esa obra, 199 años más o menos que la compuso, y sigue siendo actual realmente, y fresca, y es un libro abierto para el pianista desde el punto de vista de lo que puedes absorber de ahí. Y el programa cierra con una obra de Mussorgsky, compositor ruso, que ya también mencioné, de la gama de compositores que también me siento muy afino, siento que me brindan mucho a mí. Estoy muy contento de... Esta obra era... Esos son esos pequeños sueños, ¿no? De que cada cual tiene. Los músicos siempre queremos tocar algo. Total. Y bueno, este es cuadro de una exposición, una obra famosa de Mussorgsky, que estoy muy contento de poder incluir en el programa. Uriel, ¿proyectos a futuro? Varios. Una proyección... Hablar del futuro niebla, ¿no? Es como, pero siempre la intención es continuar llevando lo que hago a más lugares. Eso es siempre una aspiración, ¿no? Poder estar más activo. Por ejemplo, nunca he ido a Asia, por ejemplo, y sería genial poder en el futuro hacer algo ahí. Esas cosas son cuestión de paciencia y de otros factores, ¿no? Pero siempre el músico pero está espera. Ahí. Exactamente, está ahí. Sí. Hay un montón de lugares que me gustaría poder tocar, ¿no? Sentirte cada vez activo en más partes es algo lindo, es un incentivo interesante para un músico. Proyectos a futuro, seguro voy a estar un tiempo más en Europa, porque bueno, ha sido quizá continuación de este plan o proyecto personal que ya vengo desarrollando. Poder estar ahí. En algún punto quizá poder hacer alguna grabación profesional, eso me gustaría mucho, por ejemplo. Hay muchas más cosas, siempre ya son más específicos musicales, ¿no? A poder aprender cierto repertorio y construirlo y llevarlo, plasmar ciertas obras, ¿no? Eso nos lleva mucha preparación a los músicos siempre. Pero también es eso, sí, la mirada a futuro en la música tiene mucho también que ver con qué obras planificás, qué programas planeas hacer a futuro, planeo seguir escribiendo y haciendo algunas composiciones, como digo, no siempre tan activamente en ese campo, pero planeo siempre también... Seguir creciendo. Exactamente, seguir creciendo en ese sentido. Bueno, Uriel, muchísimas gracias, un placer. El placer ha sido todo mío, muchas gracias a ustedes, a la Universidad, a la Oficina Cultural por recibirme aquí.